Cada media hora, en la media mañana, la desinformación de Colombia y el mundo. Estudio demuestra que nadie esperaba que Arturo Char aceptara señalamientos de Aida Merlano. En calle circula más el COVID-19 que personas. Consulado venezolano en Bogotá, abandonado y desvalijado, luce igual que gobierno de Nicolás Maduro. 98% de influencers padece síndrome de Peter Pan. En pico de contagios, el Gran Combo relanza su éxito, No hay cama pa' tanta gente. Distrito lanzará tutorial para construir respiradores en casa. Estudiante de la Nacho anuncia paro en su casa y deja de hacer oficio. Opinión de periodistas cae a su mínimo valor histórico. Por ausencia de turistas, habitantes de la costa conocen el mar. Esta y más desinformación, escúchela en La Media Mañana. Al aire, La Media Mañana. Otro tono de radio.